El ex guerrillero Edén Pastora, aliado a la dictadura de Daniel Ortega, demandó en un programa de televisión oficialista que el Frente Sandinista debería reactivar el Congreso Sandinista. Según Pastora, el extinto máximo órgano del partido debería seleccionar un nuevo candidato que releve a Ortega. Yo recomendaría, dijo Pastora, que ese Congreso nos diga cuál va a ser el próximo candidato, nuestro próximo dirigente, cuando a nuestro comandante Dios le mande cualquier fatalidad, un derrame cerebral, una enfermedad grave, una vejez dentro de 10, 12 años, una muerte segura. Pastora, quien antes ha roto relaciones con el FSLN, opinó que actualmente el partido obedece a Ortega por cariño, más que por disciplina partidaria. Yo recomendaría a nuestro comandante Daniel Ortega estructurar ese gran partido científico y que sea el que nos diga cuál va a ser el próximo candidato, el próximo dirigente, cuando a nuestro comandante Dios le deplore o le mande cualquier fatalidad, un derrame cerebral, una enfermedad grave, una vejez dentro de 10, 12 años, una muerte segura. Que sea el gran Congreso el que diga, es fulano. A mí me preocupa que ahora obedecemos a Daniel porque lo queremos, más que por disciplina. Sindicatos afines al gobernante Frente Sandinista se declararon en alerta tras la renuncia al poder del ahora expresidente Evo Morales en Bolivia. El sindicalista y presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, sancionado por Estados Unidos, aseguró que los sindicatos se organizarán para evitar cualquier intento golpista contra Daniel Ortega. Desde la renuncia de Morales, este domingo, simpatizantes y portavoces de la dictadura de Ortega han incrementado sus amenazas contra los nicaragüenses, que se han manifestado en contra del régimen desde la rebelión de abril de 2018, a la cual la dictadura respondió con represión y masacre, dejando más de 300 muertos. Esta emboscada que se montó contra Evo Morales se montó desde el imperialismo norteamericano y hoy sacan la cara a aplaudir y a decir que ahora vienen por Venezuela y Nicaragua. ¡Alerta, pueblo, pues! ¡Vamos al combate! ¿Quieren pelea? ¡Vamos a dar la pelea! El presidente inconstitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, respondió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que dará la pelea después que asegurara que la salida del poder de Evo Morales en Bolivia es una señal para Venezuela y Nicaragua. Maduro mantuvo la convocatoria a movilizaciones diarias, mientras la oposición mantiene su llamado a una protesta el sábado 16 de noviembre, encabezada por Juan Guaidó. Mientras en Nicaragua, la dictadura de Ortega aseguró que la salida de Morales será un gran fracaso en Bolivia. La Organización de Estados Americanos realizó esta tarde una reunión extraordinaria para analizar la situación en Bolivia, después de la renuncia de Evo Morales, en medio de las revueltas por las denuncias de fraude en los comicios del 20 de octubre, con los que buscaba un cuarto mandato consecutivo. La sesión fue solicitada por Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Perú, República Dominicana y Venezuela. En la sesión se presentó el informe de la misión electoral de la OEA, que confirma graves irregularidades y manipulación en la transmisión y cómputo de resultados electorales. Horas antes, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena de Troitiño, solicitó respetar el orden constitucional en Bolivia y preservar los derechos de la ciudadanía. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, llegó esta tarde a México aceptando el asilo político ofrecido por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Morales agradeció a México por salvarle la vida, pues afirma que militares habían pedido su cabeza a cambio de $50,000. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, aseguró que Morales gozará de libertad, seguridad, integridad y protección a su vida. Quiero decir, llegamos aquí sanos gracias a México, sus autoridades. Pero también quiero decirles, hermanas y hermanos, mientras tenga la vida, seguimos en política. Mientras tenga la vida, sigue la lucha política.